He's narcissistic. Hello. Hello, hello. Hi, teacher. Hi. Hello. 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 Hi. How are you? Hello. Hello. Is everything okay? Yes. Te escuchan, mamá. ¿Me escuchan? Yes. 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 Yes, teacher. Excellent. So, welcome you all guys to our English class. And also a great opportunity to, you know, continue working with English in all subjects. So for that reason, and we have this chance to learn English and practice. Así que vamos a dar inicio para aprovechar este tiempo, ya que el tiempo de nosotros es bastante corto en cada clase. Y vamos a dar lo mejor de nosotros. Entonces, ¿cómo la han pasado? ¿La han pasado bien? Yes. Excellent. Great, right? I know that this is a very special time because you have been working the whole time. Porque han trabajado todo el día, pues, y entonces es muy importante que estemos aquí. Es un gran esfuerzo. Así que hay que aprovecharlo. Así que vamos a iniciar haciendo un pequeño review de la clase de anterior. Entonces, veamos qué estudiaron, qué se recuerdan. What do you remember we studied? ¿Qué estudiamos? El alfabeto. Las vocales, el alfabeto. El verbo to be. Ajá. A deletrear nuestros nombres. Los adjetivos posesivos. De posesivo. Ok, that's great. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Entonces, es importante pues que hagamos el repaso y pues podamos dar lo mejor de nosotros. Así que, pues, haciendo un pequeño review, vamos a iniciar y hablamos un poquito acerca de los numbers. Quiero compartir algo que va a ser como un pequeño review. Let me check, because I was actually checking that. It's a kind of review for us in this part. Yeah, I think it's okay. Check review. ¿Me dicen si lo pueden ver o no lo ven? No. No. Hacemos review acerca de los possessives. Possessive adjectives, y decíamos que los possessive adjectives tienen cierta estructura importante dentro de nuestra
de nuestro proceso. Decíamos que usábamos el para el mine, usábamos el your, usábamos el his, usábamos el her, usábamos el its también. Eran los objetivos que estudiamos y el objetivo del para posiciones, ¿verdad? En okay, decíamos it's and they are. La estructura de los posesos. Y en inglés decíamos que era possessive adjectives, right? Possessive adjectives. Entonces decíamos this is my house. Entonces yo digo que esta era mi casa. Entonces decíamos que el posesivo me indica que era mía la casa, que es mi casa. Entonces esa posesión es mía. Entonces en inglés my house. Estoy usando el ejemplo que veíamos en la clase anterior. También decíamos, usamos el your, decimos que your brother is very tall. Tu hermano es muy alto. Entonces decíamos tu hermano, your brother. Entonces usábamos el posesivo tú. Your brother is very tall. Decíamos que este es su carro, para referirnos a un chico. Sí, ahora como que se sabe. Entonces el posesivo era his, para referirnos a él, ¿verdad? Entonces decíamos, this is his car. Este es su carro. No se les olviden los micrófonos, por favor. Thanks. Usamos her para decir ella. That is, esa es su escuela. Esa es su escuela. Entonces, ¿cómo digo yo eso en inglés? Entonces, decíamos que her era para ella, ¿verdad? Era el posesivo para el pronombre ella. Entonces, ahí vemos cómo la estructura va aquí. Veamos otro possessive de los que están acá y decimos you are, o let me see, sorry. That is its cat. Ok, si hablamos de un cat, puede ser un cat, puede ser un perro, ya que its puede ser para animales, para objetos y cosas. Entonces, y imagínate cosas. Si fuera para un perro, por ejemplo. Entonces, yo me refiero a un dog. Entonces, yo quiero decir, that is its ball. Esta es su pelota. Entonces, este su me refiere al perro, que es una tercera persona. Our teacher is William. Our teacher is William. Entonces, nuestro maestro es William. Para referirse al nombre, pero en este caso, pues William es el nombre del maestro, pero este our es nuestro. Significa que nos identificamos con el maestro. Our teacher is William. Usando los posesivos. Como un pequeño review, ¿se recuerdan? Y decía la otra, there. Esta es... This is their classroom. Oh, this is their class. Para referirme a ellos. Esta es su clase, es decir, la clase de ellos. Entonces, en este caso, pues, their es el possessive, en este caso, de they. And that is actually the way. Look at that. ¿Pregunta sobre esto? Ok, ¿preguntas?
questions. Okay, that's okay. Teacher. Yes. Quería saber del oro. The teacher is William. ¿Por qué va oro? Porque oro se refiere a nosotros, para decir que el profesor es nuestro profesor. Entonces hacemos posesión del profesor. Y en el caso de we are, ¿nosotros somos o nosotros estamos? Good night. Solamente entiendo cómo que yo había enviado un mensaje de que no iba a poder estar en la clase, pero vine a tiempo. Ah, bueno, qué bien. Así que no me van a poner falta. Gracias. No se preocupe. Thank you. A ver. ¿No preguntas? No. No, ok. Entonces, esos eran los possessive adjectives. Por ahí también les compartí en el grupo unos ejercicios bastante interesantes. Vamos a ver este día como parte de nuestra lección. Recuerden que esta semana tenemos que terminar en la plataforma lo que es la lección. Quiero ver, voy a entrar al curso. A la sección 1 y 2, ¿verdad? Que es lo que se explicaba al inicio del curso. Entonces, cuando usted entra a su plataforma, aquí yo tengo mi plataforma, ahí está, ¿verdad? Aquí usted también encuentra el manual y todo esto. Entonces, aquí usted ve las secciones y ya algunos que se contactaron ya completaron la sección 1. Muy interesante, felicitarlos ahí. Y esta semana tenemos que completar la sección 1 y la sección 2. Entonces, es importante pues que usted pueda entrar y realizar los ejercicios de la plataforma. Teacher, no sé si es un micrófono o audífono, pero se le escucha por momentos un poco lejana el audio. No sé, quizás puede ser. No sé, ¿me escuchan bien ustedes o no? Yes. Sí, ¿me escuchan? Yes, posiblemente sea su internet. De repente, pues... a veces. Teacher, yo tengo una pregunta, fíjese. Dígame. Fíjese que el día de ahora estuve trabajando en la segunda sección prácticamente, ¿verdad? ¿Mm? En la página web, yo quería preguntarle que cuando, digamos, algo no se comprende, ¿se puede escribir al grupo de WhatsApp para hacer preguntas? Sí. Porque fíjese que yo resolví, como se van resolviendo, ¿verdad? Según los ejemplos que le van dando, le dan después como unas preguntas que resolver. Sí. Entonces, yo creo que comprendí mal lo que nos estaba pidiendo la plataforma. Y resulta que me las tiró como que todas estaban malas. Entonces, hasta después, pensé yo, ¿verdad? Que quizás a dónde podríamos acudir cuando no comprendemos lo que nos está diciendo la lección. Sí, puede consultar. E incluso entre nosotros nos podemos ayudar también. Por ejemplo, alguien dice, esta ya la hice, y pues lo podemos hacer de esta manera. Entonces, pues, nos funciona. Lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Ok, pero sería en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ahí podemos preguntar sobre la lección. Sí, claro. Y ahí nos ayudamos todos. Ok, thank you. You're welcome. Bien, vamos a la parte de los numbers in English. Numbers. Okay, this is a very interesting topic, right? And also we will practice. Vamos a ver. Tenemos los números en inglés. Para nosotros es importante. Vamos a ver. Vamos con la primera. Quiero que ustedes escuchen. Para eso quiero que pues apaguen sus micrófonos y quiero que escuchen la pronunciación, ya que el objetivo es lograr los primeros números. Así que, we are ready. Vamos a ver. Tenemos el primero que en inglés es one, o parte de los números cardinales. One, two, three, four, five,
6, 7, 8, 9, 10. Tenemos los primeros. Vamos con el número 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tenemos los primeros 20. Vamos a regresar y los vamos a practicar. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y tenemos los siguientes que en este caso son del 30 para arriba. Y ahí se repite. Por ejemplo, quiero decir 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Y ahí, ¿verdad? Siempre siguiendo el orden. 20. Entonces usted va a decir 20 para decir 20. Para decir 30, vamos a decir, permítanme, si lo quiero ver. Para 30 es 30. 30, 30. So you can practice at home. 30. 40, 40, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Y luego tenemos 50, que en inglés es 50. Y ahí decimos 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Luego tenemos 60 para 60. 70, que es 70, 70, 70, 71, 72, y así. Y vamos con 80, 80 es 80, 80, 81, 82, 83. Vamos con el 90, que es 90, y tenemos 100, que es 100, 100 es 100. Tenemos 1,000, que es 1,000. 1,000. Y tenemos 1,000,000, que es 1,000,000. Vamos a hacer una práctica. Pero bien que lo puse en su lugar. Vamos a hacer una práctica en este momento. Y, a ver, por ahí tienen las manos levantadas. Tell me. Tell me, tell me. Tell me, tell me. Quería saber si no era, no es correcto decir 100. Usted puede... para 100, usted puede decir 100 o 100. Acuérdese que 100 en sí significa 100. 200, 200. 300, 300. Pero el 100, usted tiene la opción de decir 100 o 100. Ok, gracias. Yeah, you're welcome. Yes, Braulio. Teacher, excuse me. Yes. La pronunciación de 1,000, ¿cómo era? Era 1,000. 1,000. 1,000. Okay, thank you. All right. Awesome. Bien, vamos a hacer una práctica. Vamos a ver. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a practicar. Usted va a practicar con sus compañeros los números. Ahí cada uno se va a ir turnando. Tú tienes esta línea, tú vas a hacer esta línea. Les acabo de mandar el audio de la pronunciación en el grupo de WhatsApp para que ustedes la tengan ahí. Entonces, hey, ¿cómo era? 17. Y pone ahí el audio en el WhatsApp para que usted lo escuche y hace un feedback. Entonces, vamos a unirnos en grupo. Usted también va a hacer lo siguiente. Les voy a dejar esta tarea para que la hagamos
en este lapso de tiempo. Vamos a preguntar lo siguiente. What is your phone number? What is your phone number? Significa cuál es tu número de teléfono. Entonces usted va a decir un número. Por ejemplo, dígame un número inventado. Digamos que es el 7846, 2914. Digamos que este fuera nuestro número. Entonces, yo les pregunto a ustedes, oh, what is your phone number? Entonces, usted puede decir, my phone number is, mi número de teléfono es, my phone number is, y usted dice ahí, ¿cómo dirían este número de teléfono? 7856294. Excelente, yeah, that is one of the ways. Lo puede decir así o lo puede ir diciendo en parejas. Por ejemplo, 78, 78, 56, 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 56
87. Ok. Ahora. No estoy tan perdida. Ahora, si gusta, Evelyn nos ayuda a leer el primer bloque de números. Ok. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ahora usted, Carola. Ok. 11, 12, 12 sería. Es 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, y 20. Ahí creo que dijo 20. 20. ¿A dónde? 20. 20. En el... Oh, 20. Ah, ahí está, sí, ahí está escuchando. Ahora, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 2000, million. Ahora, okay. Caroline, usted es la primera línea. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora yo voy a hacer la segunda y Evelyn la tercera. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Okay. Ten. Aquí me está, hasta ahorita está mandando la. Ten. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. El 30 era 30, 40, 40, 15, 16, 7, 80, 90, 100, 1000, medium. Okay. Bueno, él pregunto yo a Doribel. What is your phone number? My number cell phone is 6 0 0 0. Me olvidó mi número de teléfono. Invéntese uno. Y empieza a decirlo. 8 9 6 7 0. Ah, ¿sabe cuál no aparece aquí? Que sería bueno preguntar. 0, porque en la clase de las tareas aparece 0. Ajá, parece que 0 se pronuncia 0. 0, parece que tiene dos formas de pronunciarse. Yo porque lo estaba viendo ahí en la plataforma, lo que vamos a rellenar. Ahí aparecía un ejercicio donde yo voy a repetirlo, va a ponerlo. Y no me había dado cuenta que era 0 el que estaban diciendo los muchachos. Ajá, el cero no está aquí. Ah, pero en el programa que estamos llenando,
no lo, no, ¿cómo le dicen? No ocupan cero, zero, algo así. No ocupan ese, sino que ocupan otro, otra forma de decirlo. Ya, a ver, aquí lo guardé yo. Decía que era cero. Mire, para esta semana, ¿qué lecciones son las que es obligación contestar? Solo la sección 1, toda la sección. Hello again. Hi again. We're back. Okay, so yeah, so we're gonna continue working with the exercises, and I could see that most of us, we have done a great job. Vi ahí un buen trabajo de la mayoría que ha estado practicando. Y vamos a hacer un pequeño review acerca de este ejercicio. Vamos a ver. Teacher, nos faltó la pronunciación del cero, aunque usted lo mandó escrito, pero... El cero en inglés... Zero, ¿verdad? Zero, ajá. Zero. El cero es zero, y en algunas ocasiones dicen oh. Por ejemplo, quiero decir oh. Para los números de teléfono, por experiencia se los digo, que para el número de teléfono se ocupa la palabra oh. Oh, that's the meaning. Entonces, para que usted pues, sea sabedor... De que cuando no esperen que de repente para un número de teléfono le digan zero, sino que van a decir oh, oh six, oh seven, oh eight. Es bastante común en los americanos utilizar el oh o el cero. Vamos a ver, ustedes me van a ayudar a pronunciar cada una de las que están acá. Yo marco con una X y ustedes me dicen cuál es la palabra que necesitamos. ¿Cuál es? Ten. 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 Ok, la siguiente. 20. Me gusta que lo pronuncien así. Saben que hay personas 20. Que les cuesta. Y dicen 20, 20, pero es 20. La siguiente. 30. Eso, muy bien. No vayan a decir 30, sino que es 30, como con Z. 30. Tú la cuerda es la Z, 30. La siguiente. 40. Ah, aquí está, 40. Ya lo vi. Ahí está, 40. Siguiente. 50. La siguiente. 16. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hasta ya la había perdido yo. Miren, aquí está. Down. La siguiente, yes. 70. Oh, that's 70. La siguiente. 80. Entonces, acuérdense de que el T es R. En vez de la T es una R. 80. Yes. Ok, 80. Vamos con la 90. 90. Yes. Está aquí, 90. Usted ve que dice ninety. Ninety, pero se pronuncia 90. 90. Y vamos con la siguiente, que en este caso sería 100. Ahí está.
Y aquí está, justamente está acá, que es 100. 100 or 100. Muy bien. Y ahí hemos hecho la práctica de los números del 10 al 100. Recuerden que lo pueden repasar ahí también en el chat para que ustedes pues les sirva as part of the practice. Vamos a ver. Aquí vemos, tenemos los números. Nos pide pues que lo hagamos de forma escrita. Entonces, so we can check the examples. ¿Cuál era la primera? 10. 20. 20. 20. 20. 20. 30. 30. 40. 40. 50. 50. Muy bien. 60. 60. Muy bien. 70. 70. 70. Muy bien. 70. 80. 80. 90. 90. Y 100. 100. Ajá, muy bien. Muy bien. Recuerden, pues, estar ahí atentos. Entonces, la clave para esto, es practicar constantemente. Como les digo, a veces nosotros, pues, queremos aprender de la noche a la mañana, pero también necesitamos repasar para que esto, pues, nos ayude. Y con la información que les he compartido, usted esté practicando constantemente y eso le va a servir por experiencia propia. Les digo que a medida que usted practica, va mejorando y pues lo va a lograr, estoy seguro. Como les digo, tengo 16 años de dar clases y pues unos años todavía de haberlo aprendido, y créanme que el inglés siempre es una práctica constante. Es una práctica constante, entonces hay que seguirlo practicando. Yo, a pesar de que lo manejo muy bien, tengo un nivel muy avanzado en lo que es el idioma, y aún así lo sigo practicando y pues eso nos sirve mucho. Así que vamos con el siguiente tema, aparte de los números. Este tema ya es parte siempre de la lección 2. Recuerden que para esta semana tenemos que avanzar con la lección 1 y la lección 2. Así que eso es importante. Vamos con lo siguiente, que se le llama demonstrative adjectives. A ver, ¿alguien ha visto este tema? Demonstrative adjectives. No sé. Sí. Eso. Es como para decir esto, estas, eso, esas, las que están cerca y lejos, parece, ¿va? Near and far. Ok. ¿Cómo es near y far, epa? Ahorita vamos a hacer una práctica. Y para eso yo voy a jalarme aquí esta estructura. Los demonstrative adjectives, como nos indica la estructura, son adjetivos demostrativos. ¿Qué significa? Que nos demuestran algo. Me dicen a dónde está algo, una persona, un objeto, un animal. Nos dice si está allá, aquí, ahí, etc. Y son cuatro importantes. Está this, está that, está this y está those. Entonces, ahí podemos ver como el ejemplo, pero si nos vamos a la práctica va a ser mucho más fácil entenderlo. Y nos vamos a venir acá. Y vamos a borrar esto para poder utilizar los demonstrative adjectives. Los demonstrative adjectives. La función es demonstrate. Demonstrate something. La clave es que lo usamos para demostrar cosas. Y son cuatro importantes. Está this, que significa esto, este o esto. Ese es el significado de this. Digan conmigo this. 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 La pronunciación me suena como que fuera una D-I-S, ¿verdad? This. 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 Significa este y esto. Esto es, entre paréntesis, cuando las cosas están cerca.
Entonces decíamos que this es cuando las cosas están cerca. Luego tenemos la palabra this. Este es como, si aquel era con I, este es como con E. This. 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 El primero es this y este es this. This. Más suave. This. 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 Ajá, muy bien. Excelente, excelente. Entonces, este es cuando los objetos están, cuando es, significa estos y estas. ¿Cuál sería la diferencia de los dos? Está en plural. Ah, ajá. Cuando están cerca y están en plural. Entonces, digan conmigo this. 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 Entonces tenemos el primero que es this y el segundo que es this. Siguiente, vamos, this. Vamos con el siguiente. Vamos con vamos, este es cuando los objetos están cerca. This, this. Ahora vamos cuando los objetos están lejos. Vamos a utilizar that. Y that significa esos, esas, aquellos, aquellas. Miren qué interesante. Es el significado de esos, esas, aquellos y aquellas. En inglés es that. 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 Si le pueden tomar una foto y la comparten, pero ya cuando terminemos de escribirlo como lo más general. Cuando las cosas están lejos o no las podemos tocar. Entonces dimos that. Y vamos con la siguiente que es this. Ese sería those. 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 ¿Qué significa? Permítame. Estas y estos. Vamos a ver. Tenemos acá la palabra those y esto lo vamos a utilizar cuando los objetos están lejos, pero son plurales. En este caso significa que that es singular. Significa ese, esa, aquello, aquella. Entonces, agreguémosle entonces ese. Ese, eso, esa, aquello, aquella. Usamos that. Cuando las cosas, lógico, están lejos. Y usamos micrófono, por favor, ahí. Por ahí, micrófono, gracias. Y tenemos la palabra those. Cuando los objetos están lejos y son plurales. Veamos ahí la diferencia. Those. Y vemos ahí that. Y tenemos this. ¿Cómo se le llaman? Se le llaman demonstrative adjectives, que son adjetivos demostrativos. La función de los adjetivos demostrativos, como dice la palabra, demuestran algo. Por ejemplo, cuando vayamos a hacer las oraciones, van a sentir ustedes súper fácil este ejemplo. Hoy sí, alguien le puede tomar una foto y compartirla en el grupo. Okay. Ya la compartieron. Excelente. Great job. Entonces ahí está. Miren que estén los cuatro. Esto, esta, este. Y usamos this. Estos, estas. Vamos a quitarle esto. Bueno, estos. Prácticamente se repite. Es la misma prácticamente. Entonces, this es singular y this es plural. That es singular and those es plural. Pero cuando los objetos están lejos. Hagamos ejemplos. Hagamos unos ejemplos aquí y luego hacemos unos ejercicios bastante prácticos.
second. Por ejemplo, vemos el ejemplo, dice demonstrative adjectives are used to sign, represent, or represent a place. Demonstrative adjectives are also known as demonstrative determiners or possessive demonstrative. Dice acá la estructura que lo usamos para señalar, representar un lugar. Los adjetivos demostrativos son también conocidos como determinantes demostrativos o posesivos demostrativos. Tenemos el primero que decíamos, this. This house is old but solid. Entonces yo digo en inglés, esta casa es más vieja que la otra. Esta casa es vieja pero sólida. Entonces vemos que usamos el this. Significa de que la persona que lo está mencionando está cerca de la casa. Por eso dice this. Está a la par de la casa. This ship will sail soft tomorrow morning. Y vemos que usamos el ship. Dice, este barco navegará al sur mañana en la mañana. Entonces, quedamos claros de que estas personas que mencionan esta oración están a la par o cerca de la casa y del barco. Vamos con el uso del that. Give me that note. It's mine. Pues digamos que es that. ¿Qué significaba that? That significa that. Eso, esa, esa, estas. Aquello, aquella, aquellas. Cuando las cosas están lejos. Cuando las cosas están lejos. Eso, esa, aquel, aquella. Muy bien. Entonces dice, give me that note. It's mine. Dame esa nota o dame ese como cuaderno. Es mío. Entonces, cuando me dicen, dame ese. Entonces, usamos un adjetivo demostrativo. Are that greenhouse yours? Entonces, le pregunta que si esa casa gris es tuya, entonces esa. Y usamos la palabra that. Vamos con el uso del this. This decíamos que lo usábamos cuando los objetos están lejos. Perdón, están cerca, pero son plurales. Estos. Entonces yo digo, we bought these candles for our wedding anniversary. Nosotros compramos estas candelas para nuestro boda de aniversario. Entonces usamos la palabra this, que significa estos o estas candelas. Para darle sentido, decimos estas candelas. We bought these candles. Right? Vamos con la siguiente. We go with the next one. Y decimos those. Vamos con those. It says, we bought these candles for our wedding anniversary. Y those. Can you eat all of those cakes? ¿Puedes comerte todos esos pasteles? Y entonces, los pasteles están lejos de la persona, por supuesto. Por eso ocupa el those. Can you eat all those cakes? ¿Puedes comerte todos esos pasteles? Mom, can you buy those dresses? Entonces vemos que le pide que si puede comprar esos vestidos. Entonces usamos la palabra those. Esos. Ahí podemos ver el ejemplo. Vamos a hacer unas oraciones y ustedes me van a ayudar a completarlos. Para esto, pues, nos vamos a venir, vamos a duplicate, and we go with that. Vamos a hacer oraciones con el this. ¿Cómo digo en inglés, esta es mi casa? This is my house. Y usamos el posesivo, miren, my. My house. This is my house. Esta es mi casa. ¿Y cómo digo, esa es mi casa? Esa es mi casa. That is my house. Ajá. Esa es mi casa. Esa es mi casa. ¿Cómo digo en plural que
Estas son mis casas. This is my house. Those is my house. Estas, my house. O sea, estoy cerca de las casas. This is my house. Y como son casas, le voy a agregar una S porque es plural. Ajá, estas son mis casas. These are my houses. Pero ahora, yo estoy lejos de las casas y como digo, esas son mis casas. Those are my houses. Y ahí están. Yes, y ahí están. Miren, hemos completado los adjetivos demostrativos con la misma estructura. These are my houses. Vamos a decir. Yo quiero decir que yo quiero esta camisa. Yo digo en inglés, I want this shirt. I want this shirt. Yo quiero esta camisa. Entonces usamos el this. Look at this. Yo quiero esta camisa. I want this shirt. Entonces usamos el this. ¿Cómo digo? Yo quiero esa camisa. I want that shirt. Yo quiero estas camisas. I want this shirt. Porque son plurales, porque son varias. I want these shirts. Y yo quiero decir, yo quiero esas camisas. Ya no las puedo tocar y las veo. I want those shirts. Y ahí vemos el ejemplo. Ahí está, miren. Y vemos las cuatro los cuatro estilos. This, that, this, and those. I have a question. Yep. What is the correct pronunciation? Does or does? Those. Those. Yeah, those. Ajá, tenemos this. Tenemos that. This. Y el último, those. Okay, thank you. You're welcome. Muy bien, entonces vemos ahí las estructuras. Y vemos ahí pues algunos ejemplos. Look at the following example. Vamos a hacer otros ejemplos. Let's work with some other examples. Esta es mi escuela. ¿Cómo digo en inglés? Esta es mi escuela. This is my school. Esta es mi escuela. Ese es mi amigo. That is my friend. Ese es mi amigo. Ajá, muy bien. Entonces vamos viendo ahí que pues tenemos the structures. So we have this. Es mi escuela. Ese es mi amigo. Mi amigo.
Ah, como mierda. Vamos con el siguiente. ¿Cómo sería en este caso la siguiente palabra? Vamos con el esas son this. Esas. This are. No, oigan bien, esas. Esos son my friend boxes. Vamos a poner acá. Friend boxes. Para referirnos que esas son las cajas de mi amigo. Entonces, entonces decimos my friend boxes. Muy bien. Y vamos con la siguiente, pues para seguir, digamos, un orden, nos hace falta el this. Yo tengo estos cuadernos. ¿Cómo digo? Yo tengo estos cuadernos. I have these notebooks. Yo tengo estos cuadernos. Miren, y hemos completado parte de los demonstrative adjectives. Look at this. Vale. Veamos otro ejemplo a continuación, siempre con un orden establecido. Me gusta porque ustedes no solo ven los ejemplos, sino que ustedes ya lo traducen. Y eso es muy bueno. Este es mi lápiz. ¿Cómo diría yo? Este es mi lápiz. This is my pencil. Ok, entonces decimos this is my pencil. Vamos con el siguiente. This is my pencil. Look at this. Yes, this is my pencil. This is my pencil. This is my pencil. Siguiente, vamos con... yo digo que ese es tu celular. Oigan bien, ese es tu celular. Ese es tu celular. De repente vemos que Alexander dejó el celular en una mesa y yo le digo, hey, Alexander, that is your cell phone. Entonces ahí pues vemos que ha dejado su celular. Si yo quiero decir que esas son sus mochilas. Para referirme a ustedes, imagínense que Wendy, Jennifer y Alexander dejaron sus mochilas en la mesa. Yo le digo, hey, esas son sus mochilas. ¿Cómo diría yo? Para ellos, esas son sus mochilas. Those are her backpack. Como me refiero a ustedes tres, entonces yo les digo, hey, estas son sus mochilas. Those are your backpacks. Mochilas es backpacks en inglés. Backpacks. Entonces vemos ahí que usamos those are your backpacks. Those are your backpacks. Backpacks. ¿Y cómo puedo decir en inglés? Ayúdenme ahí. Micrófonos, por favor. Gracias. Acuérdense de mantenerlos apagados a menos que vaya a practicar, lo enciende. Y pues cuando deje de participar, lo vuelve a apagar. Vamos con la siguiente. Yo quiero decirles en inglés que estas, vamos a ver, en inglés cuando usamos la palabra these para referirnos a estos. Estos chicos son nuestros amigos. This boy or a friend.
Qué bueno ese chiquitito. Vamos a ver. Oh, friends. Estos chicos son nuestros amigos. Miren qué interesante, porque hemos combinado el this, veamos acá. These boys, y usamos el verbo to be, son. ¿Y qué significaba our? ¿Qué era our? ¿Se recuerdan? Nuestros. Es un posesivo, ¿verdad? Si ustedes nuestros. Se fijan, si ustedes nuestros. Se fijan, hemos combinado los possessives. Y aquí están, mire, mine. Está. Aquí está mine también, un posesivo. Está, yeah, aquí se repite otra vez. Está your, otro posesivo. Para decir tú. Your se repite otra vez. Y our, que es nuestro. Miren, entonces hemos combinado un adjetivo demostrativo y hemos combinado ahí un posesivo más el verbo to be que está aquí. Entonces, el día, les voy a compartir más tarde unos enlaces para que el día de mañana los trabajen utilizando los adjetivos demostrativos. Es bastante sencillo y pues ahí ustedes van como reforzando un poquito más las estructuras, ¿ok? Recuerden que tenemos que terminar esta semana la lección 1 y 2 in English. Yes. Yes. Teacher, tengo una pregunta. Tell me. Fíjese que yo voy por la sección 1, parece todavía sobre el alfabeto. Solo que ahí sale un video y no sé, uno tiene que llenar abajo, pero de unas preguntas y con un audio, pero no me sale el chequecito como que la he terminado. ¿Cómo puedo hacer ahí? Vaya, voy a revisar para ver si tiene algún error o algo. Y no sé si también me puede escribir para... Escríbame en la mañana para ver eso, por si hay algún error o hay algo que alguna dirección que le pueda dar ahí. Entonces, recuerden de que pues estaremos trabajando esta semana sección 1 y sección 2. Ok. Ok, guys, thank you so much for staying here. So bye. Have a beautiful night to all of you. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. 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 See you tomorrow. See you tomorrow. Have a beautiful night. Bye bye. Teacher, ¿cuál es la diferencia entre good night y good evening? El good night se ocupa cuando usted ya se va a dormir. Usted se va a dormir, entonces dice good night. Y el good evening es cuando es un lapso entre tarde y noche. Por ejemplo, si fuéramos a iniciar la clase, yo le puedo decir good evening. Porque es parte de la noche, pero usted no se va a dormir todavía. Ya. Okay, hoy gracias. Sí, ya como ya me voy a dormir, le voy a decir good night. Good night. Okay. Yeah.